El Imperio Español era un imperio que, digamos, lo que hacía, sobre todo en los Andes y México, no era, como sucedió lamentablemente en otras áreas de América, exterminar a las poblaciones aborígenes, ¿no? O suprimir completamente sus tradiciones culturales, ¿no? Sino que más bien los incorporaron en un lugar subordinado y a los fines, por supuesto, de obtener recursos económicos, explotarlos, era la mano de obra, obviamente, pagaban tributos y demás, ¿no? Pero claramente, digamos, para el poder colonial español, los indígenas tenían un lugar absolutamente subordinado en el orden natural de las cosas, ¿no? Antes de que fuéramos nosotros invadidos, nosotros teníamos nuestra propia forma de vida, del punto de vista social, del punto de vista cultural, religioso, incluso político, e incluso la operación propia de la justicia que existía. Y eso significa también, cuando estamos hablando de un buen vivir, significa de una forma de vivir en armonía al interior de cada uno de los territorios, de los lof, como le llamamos nosotros allá, donde se practican todo lo que es el tema de educacional, el tema de productivo, cómo vivíamos antiguamente, donde no había todo este tema de la disputa del individualismo, de la tierra, si a mí me pertenece, cuántas me pertenece, era todo en forma colectiva. Entonces creo que igual parte de la historia que no podemos dejar de no recordar. Pampani mistla sotla, pampani mistla sotla, ikano chino yolo. El Estado colonial tiene una característica muy peculiar y era que tenía un sistema, digamos, de protección legal a las comunidades indígenas extremadamente sofisticado. Los indígenas, por ejemplo, tenían acceso a representantes legales gratis, que no tenían que pagar, que eran los protectores de indios, ¿no? Que escribían sus reclamos a nombre de las comunidades indígenas. Y había, por supuesto, una serie de leyes que protegían, como una corporación, su posesión colectiva de la tierra, su derecho al autogobierno y demás. Pero a su vez, el Estado colonial no tenía ninguna, digamos, fuerza de policía que implementara, ¿no? Que llevara a la práctica las sentencias de los tribunales. Entonces los indios se podían quejar, podían obtener sentencias favorables a sus reclamos contra las élites locales, por ejemplo de la Audiencia de Charcas, ¿verdad? O incluso del virrey, pero ellos mismos eran los que tenían que convencer a los corregidores o a los curas o a los hacendados de que cumplieran esas normas. Es muy difícil encontrar una revuelta local que no hubiera estado precedida por un reclamo ante la justicia española. Generalmente estaba precedida por un reclamo, muchas veces obtenían fallos favorables y eso después daba lugar a la violencia. Por lo tanto, lo que no hay que establecer es una dicotomía entre derecho y violencia. Iban de la mano, iban justas. Derecho o ley, ¿no? El uso del sistema judicial y el ejercicio de la violencia colectiva. Iban de la mano, estaban totalmente articuladas. Estamos hablando de los años 1500, cuando en Chile, pues que no nos podemos olvidar de que fue donde más de 350 años el pueblo mapuche luchó contra los españoles para poder finalmente ser derrotados los españoles, no los mapuches. Y ahora, hoy día, el Estado chileno ha invadido nuestras comunidades y eso también de una u otra forma se ha ido perdiendo parte de nuestra propia tradición interna, organizativa, comunitaria, al interior de las comunidades.
América Latina uno va viendo como esas dos grandes formas de contar países con ideología de nación mestiza, que México, ¿no? Por ejemplo, la idea de, bueno, somos un país mestizo, Ecuador. Había formas de supuestamente incluir que estaban excluyendo a algunos de todos modos que seguían quedando como indígenas. De la misma manera que el mito de la nación blanca en Argentina era simultáneamente una forma de incluir selectivamente a algunos y de excluir definitivamente a otros, ¿no? Esas dos formas tan distintas de contar en nosotros fueron como colocando en la idea de lo indígena en general la diferencia más radical, la diferencia mayor y ese otro que es difícil de absorber y que por eso por tanto tiempo se lo vio como un problema. Es uno de los temas de la educación en Argentina, es cortar a los pueblos indígenas con su historia, ¿no? Entonces no te cuentan una historia totalmente tergiversada, ¿no? Por ejemplo, en mi comunidad no todos se reconocían mapuche porque la educación decía, venían los maestros, decían acá, por ejemplo, acá en los toldos, los indígenas decían, eran bastante salvajes, robaban mujeres, invadían poblaciones. Entonces era una educación totalmente tergiversada, distorsionada de lo que había pasado, ¿no? Nos hablaban de que ellos nos habían invadido, que nos estaban quitando las tierras y que nosotros resistíamos, sino que éramos salvajes porque nos gustaba ir a robar mujeres o a invadir a algunas poblaciones. Entonces nos hablaban que había una guerra, ¿no?, de resistencia por los territorios y por ellos de colonizarnos, ¿no? Entonces esa educación hace que mucha gente no tenga su historia clara, ¿no? Entonces, un poco aprende lo que le dicen las escuelas, que acá había indios, ladrones, borrachos, que robaban mujeres, y no hablan realmente ni siquiera de los valores de la cultura mapuche, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una vida pacífica y comer feleales, cómo armonizar la vida con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con la gente, la comunidad. Eso nunca lo dicen, ¿no? Eso no lo enseñamos, no lo enseñan en la escuela, ¿no? Al principio los ranqueles comenzaron reclamando existencia. Estamos acá, estamos vivos. En segundo lugar, lo que posibilitaba el partido que se jugaba en ese momento a nivel nacional e internacional era reclamar por el lado de la cultura. Revitalización de lengua, artesanías, nuestros espacios. Entonces, todas estas cosas pusieron de alguna forma a los ranqueles en clave cultural dentro de las noticias. En un segundo momento, y esto tiene que ver con los últimos 10 años, comenzó a surgir débilmente un reclamo territorial en los espacios rurales. Que también hay reclamos territoriales en los espacios urbanos, que los está viendo acá en Santa Rosa y otros lugares. Pero esta idea más del indio que vive en el campo y que reclama un territorio, y bueno, esa cuestión de ese reclamo territorial fue atendido bajo ciertos criterios que desarrolló el Estado en los últimos años, el INAI, a nivel nacional, dentro de una política de un relevamiento territorial, y es ese proceso el que todavía no se cerró. El resurgimiento de los movimientos indígenas comienza en los años 60, ¿no? Esto se debe a que hay una nueva ola de colonización en los territorios donde las compañías internacionales, ¿no?, en esa época se empiezan a interesar por los recursos, ¿no?, y muchos de esos recursos, la gran mayoría estaban en los territorios indígenas. Entonces empezaron a llegar con proyectos de explotación, de excavación, de exploración, de corte de madera. Entonces la gente se empezó a preocupar y empezó a organizarse. Por ejemplo, la Federación Shuar en Ecuador fueron los primeros organizados políticamente. A eso me refiero, ¿no? Porque las comunidades siempre estuvieron organizadas, ¿no?, para el trabajo comunitario, la vida común, la ceremonia, siempre estuvo organizada, pero el trabajo político se empieza a dar a partir de los 60 en la resistencia a la nueva onda colonialista que viene de las compañías multinacionales, ¿no? Entonces, la Federación Shuar primero, después
Los 70 comienzan en Colombia, también comenzamos nosotros acá en el año 69. Comenzamos a organizarnos en Argentina y organizamos el primer encuentro del Future Round 1973 en la Universidad de Comahue en Neuquén, donde por primera vez los indígenas de todo el país nos conocíamos. Eso fue muy interesante y a partir de ahí comenzó todo un proceso organizativo que se dio en todo el país hasta hoy día, ¿no? Fueron luchas tremendas, ¿no? Con mucho sufrimiento, y donde no teníamos ningún tipo de apoyo ni reconocimiento, ¿no? Donde la gente decía que los indígenas éramos cosas del pasado, que todos éramos todos argentinos y que había que pensar en el futuro y que había que dejar eso de indio, ¿no? Y no solamente estoy hablando de los grupos de poder, de los grupos derechistas, ¿no? Sino también a veces los sectores progresistas, ¿no? La izquierda, por ejemplo, decía, ustedes tienen que incorporarse al proletariado, al campesinado para hacer la revolución socialista, ¿no? Pero nunca hablaban de identidad, de nuestra identidad, nuestro derecho, ¿no? A vivir como pueblos, digamos, pueblos diferentes y originarios que somos, ¿no? Entonces nunca hablaba de eso, así que estábamos un poco menos delante del fuego cruzado y era muy difícil en esa época ser indio, entre comillas, ¿no? Cuando comenzábamos nosotros éramos pocos y realmente empezamos a hablar de los pueblos indígenas, hacíamos reuniones como fue como en Neuquén, hicimos en el Chaco, en Tucumán. Entonces todo un movimiento que empezó a generarse en esa época y con muy poca experiencia. Así que bueno, después surgió el trabajo internacional, en Paraguay hicimos uno en 1973, después vino el golpe militar, vino la represión. Bueno, yo desgraciadamente tuve que salir del país y vivir fuera del país muchos años, ¿no? La dictadura se crearon muchas leyes, todas estas leyes de reforma agraria, entre comillas, lo que había, las leyes indígenas que hubieron, que firmaron los gobiernos, algunos gobiernos en este caso, por ejemplo, los dos penúltimos gobiernos que han favorecido medianamente al pueblo mapuche, que fue el gobierno de Allende, con la ley la 17.729 y ahora la ley 19.253, la que está en este momento actual, la que se está aplicando, que han venido medianamente a reconocernos algunos derechos territoriales o la ampliación de algunos territorios. Pero eso no ha sido fácil, eso ha sido producto de lucha, ha sido producto de muerte, incluso han sido producto de encarcelamiento, de persecución, de amenaza que tenemos. Entonces, no ha sido fácil y como digo, la dictadura en esos tiempos viene y le da un poder a la, por no decir a las empresas forestales con el decreto 701, y eso ha hecho expandir obviamente hoy día el monocultivo al interior de nuestras comunidades. ¿Y eso qué es lo que implica? Implica el tema de la escasez del agua. Parece que frente al avance de las transnacionales, y no solamente frente al avance de las transnacionales, sino el particular avance de las transnacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los ciudadanos de los Estados-Nación en el mundo, los pueblos indígenas reaccionan una vez más. Frente al colonialismo, frente a la mentira, frente a la desposesión, como le dicen algunos autores a nivel internacional, de lo que significa el proceso de expropiación del avance del capitalismo hoy sobre la naturaleza. Ahí no están los intereses de las comunidades, los intereses de las personas humildes, los pobres, los trabajadores, no están ahí. Ahí están los intereses económicos de algunos poderes de las empresas, que solamente quieren ellos el monopolio y todo lo excedente que tienen que ver con su riqueza son para ellos, no son para el país ni para el sector determinado, pero a cambio de qué, a costa de esto, es por supuesto de poder seguir perjudicando a las personas más débiles. Y en este caso las personas más débiles somos los pueblos originarios que existimos en cada uno de nuestros países. En realidad lo que más impacta es la utilización de metodologías muy lindantes con el fraude, serían nuevas formas de fraude, frente a la incapacidad de los Estados-Nación para proteger determinados territorios. Entonces, más agrotóxicos, más contaminación, más enfermedades,
menos derechos, porque además los pequeños campesinos indígenas han sido desalojados o han perdido sus tierras, los han presionado para que la vendan porque no, al no tener maquinarias para trabajarla han tenido que dejarla. La lucha por la autonomía de los territorios, por la defensa de los territorios, es como ancestral del movimiento indígena, toda la sabiduría que ellos tienen a nivel de la conexión con el territorio, ¿no? Porque bueno, nosotros decimos, qué horror, va a venir una minera, pero por ahí nos parece que bueno, que si está allá no hay problema. Pero bueno, darnos cuenta de que hay una conexión con los cerros, que hay una conexión con el río, que le podemos aplicar al río la palabra libre, ¿no? Hay un movimiento mundial que es por los ríos libres. Que si uno no tiene una conexión especial con estas cuestiones, digamos, no los entiende, o sea, solamente vivenciándolo, bueno, este tema de un conocimiento más próximo a las cosas, no tan abstracto, pero es una recuperación muy, muy importante y en eso el movimiento indígena es como un maestro, ¿no? Entonces, las personas cuando nosotros denunciamos estas cosas, planteamos estas cosas, ya somos perseguidos, entonces eso es lo que está sucediendo pese a estar en un gobierno, podemos decir en un gobierno democrático. Esa es la situación real que en este momento existe en Chile. Hay mucha persecución, aparte de hay mucha persecución, hay amedrentamiento y el gobierno, hay un convenio que se llama el convenio 169, donde lucharon nuestros dirigentes, bueno, entre eso nosotros también, nuestra organización, para que se respetara el derecho de ser consultado, libre, previo e informado. Ese convenio 169, no sé cómo se aplica acá en Argentina, pero en el caso de Chile, en este momento no se respeta. O sea, el gobierno aplica política, implanta política sobre los pueblos indígenas, en concreto el pueblo mapuche, sin hacer prevalecer ni la ley indígena 19.253, ni el convenio 169. Y en ese sentido, obviamente, que hemos retrocedido. Más que avanzar, hemos retrocedido. Lamentablemente hay que decir eso, es así, no se puede negar. Si bien a lo mejor los gobiernos salen a informar en las Naciones Unidas, lo que sean, el avance, el desarrollo, son con leyes impuestas y están haciendo con el desconocimiento de las comunidades. Entonces, bueno, el proceso de despojo es enorme, con metodologías así muy dolorosas y bueno, y también como muy crueles. Así que, bueno, una vez más, ¿no? Los pueblos indígenas de América Latina resisten, y no solamente de América Latina, sino que del mundo. Nos las otras pocas ochin, in ciclali tutralchía, y guaquillitlanesi, tepetzalantlanestía. ¿Cómo estamos? Y estamos con todas estas contradicciones, donde por ahí los sentidos comunes tienen esa visión que todavía cuenta un país de una manera y otra serie de iniciativas que puntualmente van como haciendo lugar, interesantemente, por la época que vivimos, como un valor, el valor de la diversidad, ¿no? La idea de la cultura, la diversidad como, cultural como un derecho, que son procesos mucho más recientes, ¿no? Estamos hablando de las últimas 3-4 décadas. Una reflexión muy fuerte, ¿no?, de lo que es ser indígena y por qué denominarse o catalogarse con esta o permitirla que se autonombrarse con la categoría indígena, ¿no?, que sabemos que es una categoría colonial, que es una categoría de diferenciación, pero que a lo largo del siglo XX en toda América Latina se ha refuncionalizado esa categoría para convertirla no solamente en una categoría de diferenciación política y social, sino en una categoría desde la que se demandan derechos y reconocimiento en las sociedades, en sociedades que de ningún modo son sociedades homogéneas, sino que son sociedades pluriculturales. En ese sentido, pues las jóvenes que participan en organizaciones pues han hecho una amplia concientización, ¿no?, de qué es ser indígena, de qué es la vida indígena, la cultura indígena, ¿no?,
y cómo esto también es una contiene pues una amplia diversidad de experiencias, de culturas, ¿no? Y pues eso es lo que podríamos decir de que sí, en el ámbito de las organizaciones sí hay toda una construcción y una deconstrucción del término indígena y de lo que conlleva ser indígena, y hay pues claro una defensa de ello. Yo vivo en Bariloche, que el año pasado se reconoció como municipio intercultural. No hubiese podido pasar hace, qué sé yo, no digo 20 años, digo hace 10 o hace 5. ¿Pasó algo concreto? No, todavía no. Pero la posibilidad de abrir un lugar desde donde hablar, antes o después algo va a tener que significar. Lo que está pasando, y que está pasando en general con los movimientos sociales, ¿no? Es que hoy hacen las organizaciones hacen uso del trabajo en red, ¿no? En trabajo en enlaces, en trabajo, diríamos que ya no se puede hacer solo a nivel local. Es muy importante el trabajo a nivel local, pero si esto no se va fortaleciendo con las experiencias de otras localidades y esto se vuelve una experiencia mucho más regional, más amplia, pues los proyectos se van cayendo. Entonces, el trabajo que hacen hoy las generaciones jóvenes en relación y en conjunto, en tensión, en conflicto y en buena onda con las generaciones adultas, es el trabajo en redes. Eso creo que es una particularidad también de las nuevas formas de organización de las jóvenes indígenas. Y la otra, pues, es a través del uso intensísimo o intensivo de las redes, de las tecnologías de información. Continuamos aquí con Muley Sungún en Walkintun TV, el primer canal de pueblos originarios. Hay comunicadoras indígenas que trabajan video, que trabajan nuevas formas también de hacer información, de construir información para hablar de lo que van haciendo, de lo que quieren hacer, de lo que necesitan, de las demandas, ¿no? Utilizando las tecnologías de la información y la comunicación actuales, ¿no? Sobre todo a través de la internet y las redes sociales. Eso es una particularidad de las generaciones jóvenes. Como horizonte utópico, yo diría que uno de los grandes avances en pensar otras formas de convivencia o tener otros acuerdos de convivencia, que a mí me resulta muy interesante y muy interpelante, cuando los pueblos indígenas, sus comunidades, sus organizaciones empiezan a decirnos a los no indígenas: ojo, que esto no es para nosotros, esto es para todos. La interculturalidad es un derecho de todos. Y yo creo que eso es un salto cualitativo. Manda aquí, chua, churi, mi canchi. La pomanda aquí, chua, churi.